Saqueadores de huevos de tortuga dieron varios golpes en Playa Hermosa en el cantón de Osa. Según los datos brindados por guardavidas de Costa Ballena a TV Sur Canal 14. Estamos aquí en Playa Hermosa y pues es para comentarles un poquito sobre una problemática que existe acá, que es el saqueo de los huevos de tortuga. Hoy, dichosamente, nosotros, mi compañero Vinicio Montoya y aquí guardavidas Costa Ballena, lograron encontrar 3 casas de tortuga. Lamentablemente 5 de ellas fueron extraídas. Y en realidad lo que quiero es hacer un poco de conciencia en relación a, pues a esta situación, ¿verdad? Que uno para futuro siempre piensa pues en los hijos y las generaciones que en algún momento quieran ver una tortuga. Este jueves lograron rescatar 186 huevos de tortuga que en unos 2 meses serán liberadas en Playa Hermosa. Bueno, las tortugas son unos animales súper importantes en el ecosistema, ya que su ciclo de vida se divide entre el mar y la parte de la reproducción se da en las playas, donde ellas traen un montón de nutrientes a las playas y perderlas se va a alterar todo lo que es el ecosistema en sí. También ellas son controladoras de muchas de poblaciones de medusas, mantienen los corales sanos, bueno, son un consumidor que mantiene realmente el hábitat sano, tanto a nivel de las playas como a nivel del mar. Y también en la parte importante, como son un atractivo turístico, estamos en una zona meramente turística y la gente no se imagina cuántas personas vienen por querer ver una tortuga marina. El trabajo es arduo en la protección de las tortugas y la fauna de la zona. Eso es parte de la información, ¿verdad? Que el mensaje que nosotros queremos dar, ¿verdad?, a la gente. También queremos informarles que, bueno, Guardavidas Costa Ballena, en conjunto con la policía, MINAE y esa institución, ¿verdad?, que se radica exactamente, ¿verdad?, en Ojochal. Sí, estamos en Ojochal, sí. Ok. Estamos muy espabilados. Vamos a estar así viendo, ¿verdad?, siempre en la mañana, porque sabemos que hay muchas personas que vienen aquí, pues a lo que uno comúnmente le llama tortullar. Y sí, queremos hacerles saber a la gente que nosotros siempre estamos muy apoyando bastante lo que es la protección, ¿verdad?, del medio ambiente, y nosotros queremos aportar también algo sobre eso. En este momento tenemos a una voluntaria, ella es una voluntaria, ¿verdad? Una de mis asistentes, okay, Gloria, que está sacando una de las 3 casas que se están tratando de cuidar. En este momento ya vemos ahí tenemos los huevitos, ya está sacando ahí todavía algunos. La vigilancia continuará para evitar que los saqueadores de huevos sigan dando sus golpes en playas de la zona sur.